Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro stream. Yo soy Davey y el día de hoy vamos a estar viendo el nuevo contenido de los kits que anunciaron el día de hoy. Bueno, que se filtraron desde la semana pasada, que todo el mundo sabíamos que iba a ser. Pero hasta el día de hoy fue de manera oficial. Ya sabemos, bueno, actualmente ya están disponibles para comprar. Y cuestan $5 cada kit. Son tres tipos de kits. Uno es de modo comprar, porque es una cocina super equipada con todos los muebles y electrodomésticos, creo. Un pack del creador de Sims, que es de ropa. Y por último, un pack de gameplay que trae esta opción de jugabilidad, que son las aspiradoras. Entonces, hoy vamos a estar viendo de una forma rápida. Quería como enseñarles todo el pack que tiene, todo el contenido que tiene el pack. Este pack lo tenemos gracias a EA Game Changers y tenemos acceso a este contenido. Hola Cristi y hola Lori, ¿cómo están? Bueno, entonces hice esta familia. Bueno, estoy usando una familia que ya había usado antes en la reseña de el pack de Escapar en la Nieve. Es importante, en el directo estuvieron explicando. En el directo oficial estuvieron explicando un poquito sobre el. La jugabilidad del pack de aspiradoras. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama en español. Creo que tiene un nombre bien raro. Entonces, la verdad no me lo sé. Tiene una palabra súper rara al inicio. Ahorita lo vamos a ver. Pero me comentaban que, por ejemplo, si tienes hijos, o sea, en este caso niños, pueden interactuar con las aspiradoras. Y si tienes el pack de mamás y papás, también tiene como una sinergia con ese pack, ¿no? Y si tienes perros y gatos, los perros pueden interactuar con las aspiradoras al sentirse como interesadas por ese aparato o le pueden tener miedo o algo así. Entonces, esta familia creo que cumple todo lo necesario para poder ver el contenido que tiene. Bueno, vamos a arrancar con el contenido del creador de Sims. Vamos a ver qué contenido nos ofrecen. Lo primero que vamos a hacer es activar a estos kits. Vienen con un nuevo filtro que está aquí en los filtros de packs. Puedes filtrarlo por kits, ¿no? Entonces aquí ya te va a mostrar como todo el contenido que tiene ese pack. Me parece que solo hay partes de arriba, partes completas no hay, hay partes de abajo. Y ese no es. Creo que accesorios no tiene, estoy casi seguro. No. Zapatos, sí tiene un par de zapatos que están muy cool, me gustaron mucho. Ahorita los vamos a ver. Y en la parte de arriba me parece que solo trae un nuevo sombrero, si no mal recuerdo. Y accesorios no trae. Es poquito, trae como 15 cosas nada más. Entonces, no, nada de nuevos cabellos, nada de esas cosas. Solo es ropa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con el nuevo sombrero. Este es un sombrero como de playa, ¿no? Viene obviamente en muchos colores y diseños, al parecer. Por ejemplo, este. No soy tan fan de los de la ropa que trae estampados, porque si, no sé si dan cuenta, pero se ve un poco pixeleado. Entonces, no soy tan fan de eso, pero bueno, hay opciones. Este es otro estampado. No sé qué les parece a ustedes. Chat, ¿qué les parece? Hola, Kiwi. Hola, Jimori.
estamos viendo el contenido del primer kit que se llama... ¿Cómo se llama el primer kit? Pero de aquí los tengo. Moda retro. El primer kit se llama Moda Retro y está enfocado en ropa deportiva slash moda retro. Según entiendo es de los 80s o 90s, algo así. Y este es el primer contenido que estamos viendo, que es un sombrero. Igual me gusta mucho este que viene como en este efecto, no sé si, bueno, no todos ubican como esa ropa, supongo. Pero, hola Stranger Tony, ¿cómo estás? Este efecto es como, ay, no sé cómo explicarlo, pero es como de espejo y tiene como este efecto que cuando se mueve se ve como que cambia de color, es como tornasol o algo así. Obviamente aquí solo es una textura. Hubiese estado padre que tuviera realmente un specular para que se viera el efecto mientras se mueve o le da la luz. No sé si en la luz se va a ver diferente, pero está padrísimo este diseño, está cool. Y bueno, todos los demás son como bastante sencillos. No, este también me suena mucho. En las últimas colecciones que ha sacado Adidas, tiene como estos estampados. También está padre, me gusta. Yo soy súper fan de la ropa. Bueno, era la última ya. Las últimas colecciones de Adidas Originals ya no me encantan tanto. Pero sí, sí me gusta en general. Bueno, este sombrero está disponible para chicos y chicas. Sí, aquí está. Ah, se le ve mejor a ella, ¿no? Se le ve mucho más bonito a ella. Igual tiene todos los mismos colores. Me gustaba el primero, creo que se le ve cool con esas trenzas, ¿no? Y está disponible para niños, me parece, y para infantes. Igual los mismos colores. En niños también se ve cool. Creo que el único que no me gusta es en chicos. Pero bueno, creo que las opciones están ahí para que tú las puedas usar como quieras. Reflejante, dice Stranger. Sí, es el efecto reflejante. Hola Gemma, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, entonces este es el primer contenido que es para todas las edades. Me parece que incluso es hasta para infantes. Estoy casi seguro que lo vi. El infantes también se ve cool, ¿no? Se ve bonito, el pequeñín. Se ve como bigotón, ¿no creen? Se ve raro. Está bonito este sombrero. No, me gustan los estampados. Creo que me gustan más los que son solo colores. Y se ve súper bien. Me voy a regresar al niño. Ay, se me pasó la mano. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a ver ropa de chicos como siempre. Lo voy a hacer primero porque es la que tiene menos. Vi por ahí un Zimmer, puso una foto de comparación. Lo que trae el pack para mujeres y lo que trae el pack para hombres. Y para hombres trae como 4 cosas o algo así. Es súper poquito, la verdad. Y estoy totalmente de acuerdo. Siempre tenemos muy poquito contenido para chicos. Pero tengo que admitir que la chamarra que trae me encanta. La parte de arriba que trae me gusta. A ver, primero voy a hacer una pequeña crítica aquí. Este no es muy parecido al que viene en Escapada en la Nieve. Estoy casi seguro que sí, ¿no? Hay un atuendo que trae esta mochilita cruzada. Me parece que sí, no estoy tan seguro, pero estoy casi... No estoy tan seguro, pero estoy casi seguro. Ustedes me entienden. Bueno, esta parte de arriba también está bonita. Me gusta que tiene detalle. El detalle 3D de esta cangurera. No sé cómo le llaman ustedes. Pero está cool, ¿no? Los colores también. Algo que caracteriza mucho esta época es los colores brillantes y los colores neones. Entonces yo creo que por ahí está súper bien bajado, digamos, como toda la dinámica. Esta paleta de color es mi favorita. Desde que la vi en el directo oficial hace un rato,
Me encantó, me gusta mucho esta paleta, está súper cool. Y bueno, hay muchas otras opciones. Hasta algo más sobrio, como blanco o negro. Está bien, me gusta, no sé qué piensan ustedes. A mí me sorprendió mucho la ropa, la verdad que cuando recién vi el anuncio, digo, la filtración y que se empezaron a ver todas las fotos, dije, ay, de los tres, creo que en primer lugar para mí están las aspiradoras. En segundo está la cocina y en tercero está la ropa. Pero ya cambié de opinión. Ahorita que vi ya el contenido más a detalle, creo que la ropa se queda en segundo lugar y la cocina en tercero. Mi opinión, ¿no? Mi opinión personalmente. Y luego está esta otra chamarra que se me hace que está padrísima. Estoy viendo algo que no me gustó mucho, que es, creo que el acabado de la ropa no está tan cool. Vean, se ve rarita aquí. No sé si es por el cambio de color, pero en general me gusta mucho, está padre. Me gusta estas chamarras retro que vienen con estos dos zippers y que realmente puedes hacer abrochártela de arriba o de abajo y está súper cool. Me gusta este tipo de detalles y obviamente viene en todos los colores. Este es mi color favorito, creo que está súper cool. De hecho tengo una parecida a esta, me gusta mucho, y una amarilla parecida a esta. Y esta otra está bonita, me gusta como este diseño, está cool. Y también viene como en estos colores más sobrios, que está bien tenerlo también. No fui fan del acabado del zipper, la verdad es que se alcanza a ver como pixeleadón, eso no me gustó, la verdad. Pero bueno. Creo que eso pasa mucho con las texturas de los Sims, ¿no? Luego, en la parte de abajo, solo tenemos como estos pantalones, pants. Igual no sé cómo le dicen en ustedes. Son pants, ¿no? Son muy comunes, en la ropa de Adidas viene como, es muy común ver estos pantalones en diferentes colores. Están en diferentes tonos, más neones, más coloridos y obviamente la versión mucho más, si no te gustan tanto los colores, digo, la silueta de los pants la verdad es que está bonita, me gusta. Si no te gustan tanto los colores, puedes usar como estas versiones que son mucho más... menos llamativas, ¿no? Y por último tenemos estos zapatos que a mí me gustan mucho, la verdad. Me gusta mucho estos tenis. Tenis les llamamos aquí en México. Creo que zapatillas, le dicen en España. Que son como muy retros, ¿no? Están súper padre y vienen igual en muchos colores para que puedas combinarlos con los atuendos que vienen en este kit. Creo que he dicho mucho pack porque estoy súper acostumbrado a decir pack, pero estos son kits. Kits de accesorios. Y bueno, vienen estos rosas están cool también, me gustaron bastante. Y bueno, por último tenemos... los estilos predeterminados que aquí podemos ver como cuál es la combinación que puedes hacer con los diferentes packs, ¿no? Eso se ve bonito, ¿no? Son muy coloridas, esta línea es muy colorida, entonces si te encanta como todo eso de los neones, los colores y así. Está muy padre. Está bonito. Y este es el segundo atuendo final. Está muy llamativo. Sobre todo, y ahorita que tengo el fondo en negro, se nota mucho más el color, ¿no? Pero vean este. Este se ve más menos llamativo. Este está súper bonito. Súper fan. Soy súper fan de esta ropa. La verdad es que, insisto, no pensé que me hubiese gustado. Me iba a gustar tanto. Pero está súper cool, me gusta bastante. Y ahora veamos la ropa que viene para chicas. En la parte de arriba tenemos este top.
que está súper bonito también. Viene obviamente en muchísimos colores. Y está súper bonito, ¿no? Sí, me gusta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les llama la atención este? Luego tenemos este otro que se me hace que está súper cool también. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero está súper padre. Me gustó mucho. Las mangas así abombadas. Y es un crop top de manga larga con cuello alto. Está súper padre. Y en amarillo se ve espectacular. Me encanta. Creo que esta ropa es perfecta para... los que hacen, ahorita estoy haciendo el Not So Very Challenge y ese reto está muy enfocado en usar ropa muy colorida. Creo que está perfecto para ese reto. Está padrísimo, vean este color rosa, está increíble. Me encanta, creo que está súper bonito. Tenía mis dudas sobre este pack, pero creo que ya se esfumaron estas dudas, porque en verdad me ha gustado muchísimo este kit, esta ropa está súper padre, porque no necesariamente la tienes que usar para hacer ejercicio. Yo sé que el kit está como enfocado, es la temática, es como ejercicio y así, pero la verdad es que hoy en día, si vas a Adidas o Originals y compras algo, o sea, es como ropa casual, ropa para vestir de diario, no necesitas como hacer ejercicio con ella, ¿no? Este otro top, este está mucho más sencillo, la verdad. Creo que lo único diferente realmente son los colores, que la hace como diferente a todo lo que tenemos, pero digamos que este es mi menos favorito de todos los que he visto. ¿Cuál les ha gustado hasta ahora? ¿Cuál es su favorito hasta ahora? Y por último tenemos esta chamarra de chamarra abierta con un crop top dentro como deportivo. Igual viene en muchos colores. Mira este color, si no lo había visto en la paleta. Está súper bien. Se me hace muy... está muy como... no sé, siento que va muy ad hoc con toda la, con todo la paleta de colores que tiene. Está bonito, ¿no? Me gusta, en este caso me gusta que el zipper, el broche este se ve en 3D que está ahí. Esos detalles a mí me gustan mucho cuando agregan detalles 3D en la ropa, se me hace que le dan mucha, mucha vida. El de la cocina me sorprendió mucho, dice alguien en el chat. Ahorita lo vamos a ver a detalle también. La verdad es que a mí no es mi estilo. Es como estilo country, no es mi estilo. Yo soy más de estilo moderno. Pero me gustó el clutter que trae. Todos los accesorios que trae el kit de cocina también está cool. Luego tenemos en la parte de abajo. Por eso les decía que las chicas tienen mucho más contenido en este pack, la verdad. A ver, tenemos este. Voy a quitar los zapatos. Voy a ponerle el top para que no estorbe. Y tenemos estos shorts que están bonitos. Digo, nada del otro mundo, creo. ¿Ustedes qué piensan de estos shorts? Muchos colores, eso sí. O sea, si eres una persona que no te gustan los colores y que todo lo usas como muy sobrio, la verdad es que este pack no creo que te guste, no te va a servir mucho. Pero en general está bonito, ¿no? O está bonito, lo puedes usar, sí. Y este otro, este sí se parece a uno que ya existe en el juego. Una pijama, de hecho. Se parece muchísimo, ¿no? Lori dice que para mí los contenidos están bien, pero están súper caros. Estoy totalmente de acuerdo.
La verdad, o sea, creo que $5 por cada kit se me hace demasiado. Sobre todo si lo comparas con un pack de accesorios que trae mucho más contenido. O sea, el pack de accesorios lo que tiene es que quizás no te guste la temática, ¿no? Y en un pack de... en un kit como esto, pues puedes tener varias temáticas y eliges la que quieras y el pack está enfocado solo en eso. Pero aún así es la mitad de precio. Por la mitad te dan menos objetos. Porque un pack de accesorios tiene un poco más, creo. No sé, tal vez en Estados Unidos, hablando en dólares, porque lo dijo mucho el Shinguru Ninja, decía como, y solo $5, decía, ¿no? Y yo decía, ay, por mí, o sea, sí, $5, suena muy barato en Estados Unidos, pero cuando haces la conversión en diferente país, obviamente ya no es lo mismo. No, entonces al menos yo puedo decir que en México obviamente el dólar no, la conversión no es tan padre. Entonces sí, sí lo veo claro. No veo que sea no accesible. Creo que sí está accesible. Obviamente el precio no es comprar una expansión, no, ni mucho menos. Pero por la cantidad de objetos te podría, o de contenido, te podría decir que está más caro de lo que debería para mí. Creo que varios pensamos así, ¿no? Vean esta falda, está súper padre el color, me encanta. Bueno, ya les había dicho que yo soy súper fan de color amarillo, entonces me encantó esa falda. Me pregunto si más adelante, o sea, porque por lo que entiendo, estos kits va a haber muchos kits, porque creo que esa es la idea, ¿no? Que puedas comprar muchas cosas para complementar tu juego de muchas temáticas y muchas cosas nuevas. Me pregunto si más adelante habrá alguna forma de hacer como pequeños packs, como los venden ahorita, que venden una expansión con un pack de accesorios y uno de contenido y te venden como a precio especial. Me pregunto si más adelante vamos a tener algo así. Realmente espero que sí se vea como más adelante se pueda puedan ver que el precio no sé, igual esté demasiado elevado. Yo sé que mucha gente lo va a comprar sí o sí, porque pues es como es un juego muy adictivo al contenido, ¿no? En general. Pero pues esperaría que sí ajustaran el precio más adelante. No sé. O agreguen más cosas al kit, ¿no? Eso también podría ser. Tal vez no le pueden bajar el precio, pero sí le pueden hacer más, ponerle más cosas, no sé. Vean, este pants también estaba súper bonito. Me gusta mucho el detalle de las agujetas, ¿no? Se ve súper padre. Sobre todo de lejos. De cerca se empieza a ver un poco la textura toda pixelada, pero en general está súper bonito. Igual están las opciones para más... menos color, ¿no? Y esta otra falda también, esta está súper bonita. Me fijé que tiene como estos detalles 3D, o sea, se ve que la parte de color rosa que está ahí, sí está como metida y la otra parte está como salida, entonces sí se alcanza a ver como un detalle 3D y esto es algo que creo que está súper cool. Igual viene en muchos colores. Es como una falda de porrista, ¿no? Más que retro, no sé. Creo que en esa época se usaba mucho ese tipo de ropa. Como la ropa de la secundaria y así en Estados Unidos. Pues porque estaba muy inspirado en Estados Unidos. Y bueno, tenemos otros colores. Y por último tenemos los tenis que ya habíamos visto, que son para chico y chica, están disponibles para los dos. Y obviamente tenemos todos los colores brillantes que queremos. Me gustan, soy fan de la versión de rosa y los blancos, creo que esos son los que voy a usar más. ¿Hay nuevas aspiraciones? Sí, hay nuevas aspiraciones en el kit de el de limpieza. El de limpieza. Es que no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo tengo. El limpieza se llama Zafarrancho de limpieza. ¿Ustedes me pueden decir qué es un zafarrancho? Porque no conozco esa palabra. Bueno,
Y por último tenemos estos estilos prediseñados que también están súper padres, ¿no? Se ven súper bonitos en súper colores, ¿no? Por ejemplo, este es mi favorito porque es amarillo. Y aquí está la otra versión. Esta sí. Esta es para que todos te voltean a ver mientras vas en la calle. Para que no te pierdas. Creo que es perfecto para cuando vas a un concierto y hay muchísima gente y quieres que si te pierdes no te puedan encontrar tus amigos fácilmente. Voy a usarlo. Este es mi paleta favorita. Mi paleta de colores favorita. Esta es... Está súper bonita, me gusta mucho. Y para niño me parece que hay algo. Sí, está también está disponible la sudadera. Igual están todos los colores. Y está disponible el pants también. Esto está disponible para niño y niña. Y me parece que para niña hay un vestido. A ver, vamos a verlo rápidamente. Y para niña hay un vestido que es este, que igual está en diferentes colores. No soy tan fan, pero bueno, cualquier cosa que venga para contenido de niños es súper bienvenido, ¿no? Y también están disponibles los tenis. Para niño y para niña están disponibles los tenis. Para infantes solo viene el gorro. Para que no se hagan ilusiones, amigos. Y preterminados, pues viene aquí una edición. Me gusta mucho esto, está súper bonito, ¿no? Y listo. Y este es el contenido del kit de moda retro. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta? ¿Piensan comprarlo? ¿Qué piensan de este pack? La verdad es que a mí me gustó la ropa de este pack. Creo que está súper padre. No creo que valga lo que cuesta. Está muy cara desde mi punto de vista. Pero si más adelante lo ponen en descuento o algo así, creo que es una buena oportunidad para tener más contenido. Y ahora vamos a ver la ropa de... Digo, el pack de cocina, si les parece bien. Zafarrancho en el rancho. Me parece así como una frase hecha o título de algo. No, la verdad es que yo exactamente no sé qué significa. Pero bueno, entonces vamos a... Ah, bueno, aprovecho para ponerles aquí. Esto ya no es del pack de... ya terminamos de ver el kit de moda retro. Pero para el kit de limpieza hay una nueva aspiración. Dos nuevas aspiraciones. Lo que no sé es si... Está esta aspiración que se llama... Perfectamente pulcro. Ah, por ahí había... Alguien me había preguntado qué significaba... Pristine. Que es... pulcro. Es algo extremadamente limpio. Y en español lo están traduciendo como pulcro. A este tipo de sim les gusta que sus casas estén ordenadas y limpias en todo momento. Tener sus hogares pulcros les llena de orgullo. Por lo que siempre buscan la perfección. Y poder fardar de casa impoluta ante las visitas les hace sentir maravilla. Este es el nuevo. Y el otro rasgo, o sea, obviamente uno está enfocado en limpieza. Y le vamos a poner a la otra sim, le vamos a poner el otro rasgo que está enfocado en suciedad. Soberana sucia, soberanamente sucia es el rasgo. Este tipo de sims están... voy a quitarle... Ay, perdón. Este tipo de sims están en sus
en su sala en casas sucias y desordenadas y evitan limpiar a toda costa. Posterga o evade todas las tareas domésticas, baja sus estándares de limpieza y busca formas creativas de prosperar en los entornos más cachambrosos. O sea, que es un sim muy sucio. Le voy a poner esto de una vez porque ahorita vamos a ir a la casa y ahí vamos a ver cómo funciona el tema de la suciedad en las casas. Ahora, muchos se preguntan si el tema de la, si una vez que compres este pack, el tema de la suciedad se puede activar y desactivar. Y efectivamente se puede activar y desactivar desde el menú de opciones de jugabilidad. Que ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver rápidamente el contenido de cocinas, porque es como lo más rápido que podemos analizar. Y luego, si quieren, vemos el contenido de limpieza. Voy a borrar esta cocina que está por aquí. Me lo voy a hacer un poquito más alta. Voy a borrar estas cosas también. Y va. Bueno, entonces vamos a filtrar el contenido por kits. Aunque estoy viendo que una, cuando tengas muchos kits, por ejemplo, si sacan 3 o 4 kits de cocina, ¿a poco te van a salir todos los kits aquí? No sé, está raro. Tal vez lo van a actualizar después para que aparezca por nombre de kit, porque si no. Y bueno, este pack tiene todos estos objetos. Sí, es lo que estaba viendo. Por ejemplo, aquí ya me aparecen las aspiradoras, pero yo solo quería ver las cocinas. Bueno, ahorita vamos a ver todo lo que trae, ¿no? Aquí están las encimeras. Las encimeras tienen un acabado como desgastado, porque justo ese es el estilo de campestre, ¿no? Como un poco desgastado quizás. Viene en varias opciones de colores y todas son con ese estilo desgastado. Hay gente que es muy fan de ese estilo, la verdad. O sea, yo no. A mí, la verdad es que la cocina es lo que menos me gusta de estos kits. Pero a ver, ustedes díganme, ¿quién está aquí por la cocina? ¿A quién le interesa la cocina? Y bueno, vienen todos estos colores que están súper bien. Supongo que tienen más opciones. Son muy coloridas estas encimeras. Y sí, todas vienen con ese acabado desgastado. Por aquí está el esquinero. Luego voy a poner aquí otro central. Aquí puedo poner. Este es como la esquina de terminal, que lo podemos poner más por acá. Y este lo lleno con centrales. Y, ay, ¿dónde quedó? Ah, aquí está. Y, por ejemplo, esta es la otra terminal. Nada más para que la vean. Una termina en puertita, que está súper bonita porque aparte tiene esos detalles 3D. Si se dan cuenta, o sea, sí le echaron más ganas. Porque no sé si han visto que muchas de las encimeras son planas, ¿no? Y que hay algunas que tienen hasta la agarradera dibujada y se ve feo. Bueno, digamos que esta es nuestra cocina. Y me voy a borrar este para poner. Ya se me perdió la selección. Voy a poner la estufa. La estufa es súper old school, súper de country, muy antigua, por lo que pueden ver. Creo que esta cocina, una vez vi un programa de redecoración de una casa y había una cocina así, una estufa así. Y decían que esta cosa que está aquí arriba era para mantener los alimentos calientes. Viene como con esta, no sé cómo decirle aquí, es como un cajón. Y puedes poner los alimentos ahí y se mantienen calientes. Qué raro, se me hace raro.
Es muy antiguo esto. Y la nevera está igual por acá. Se ve súper antigua también, ¿no? Y viene obviamente en muchos colores. Todos son colores muy, muy llamativos, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ponerle aquí. Este también viene para hacer a juego con el otro aparato. Ahí voy a poner el azul. Aquí le voy a poner el azul. Y ya es como una cocina muy azul. Y luego tenemos las islas de cocina. Estas también vienen con detallitos ahí. Estos cajones con sus mini cajones de mimbre. Y viene obviamente en muchos colores, ¿no? Para que tengas opciones de decorar tu casa como quieras. Le voy a dejarle este. Podría ser así. Como que no, esta cocina no va con esta casa, ¿no? Pero no pasa nada. Estamos probando. Ah, lo que podría hacer es, por ejemplo, miren, el zinc o el, ¿cómo se llama? El pila carácter campestre. El lavamanos, no sé. Viene, me gusta mucho, la verdad. Me hubiese gustado que fuera un accesorio opcional y que se pudiera poner en cualquier encimera. Pero viene ya pegado con... Viene pegado con la con esta encimera. O sea que no puedes hacer mucho juego con... No, ni siquiera se combinan con las islas. Pero bueno, supongo que... No sé. Puedes poner aquí y ya se ve súper bonito, ¿no? Y las encimeras, pues ya las pones aquí. Vamos a poner el color que corresponde, nada más para que se vea todo bien bonito. Y hasta ahorita hemos visto las encimeras, los diferentes tipos de encimeras, según el estilo que vayas a armar en este rompecabezas que existe en cada encimera. Las islas, que son estas. Igual una isla la puedes hacer redonda. Por ejemplo, si usas esta versión, ¿no? Y viene igual con estos acabados. Supongo que aquí no sé si tiene opción para meter cositas de clutter. Esperaría que sí. Y la otra versión es la... ¡Wow! Esta está súper bonita. Vean nada más. Me gusta que está... Que tiene... Que tiene todo este espacio. Espero que sea espacio para guardar, la verdad. Pero se ve súper bien, ¿no? Esta me gustó mucho. Esta opción me gustó mucho. Creo que casi todas las que tenemos en el juego son cerradas, ¿no? Que no se les ve por dentro. Ok. Y luego tenemos los accesorios. Por ejemplo, esta es una repisa. Que tiene todo este estilo. A ver, déjame solo ponerla otra vez para mostrarles los colores. Me gusta mucho esta. La vi hace rato en un directo que estaba viendo. La de las cerezas. Es súper bonita, ¿no? Esta que tiene un patito, unas flores, unos girasoles, una gallina. ¿Será acaso una pista para las granjas? Siempre ponen pistas en todo lo que hacen. Entonces no me sorprendería que pronto esta cocina sea perfecta para el pack de granjas. Y bueno, estas son las opciones. Hay para escoger. Yo creo que puedes escoger y hacer una perfecta combinación. Y luego tenemos este otro. Este es decoración. Este es un caja de flores. Un florero. Y puedes cambiarle el color de la madera y el color de las flores. Entonces, ahí está para que elijas el que más te guste. Luego tenemos este otro frasco, todo adentro de sucilería. No sé qué significa eso. Pero luego hay que leer como todas las descripciones para ver si hay más pistas, ¿no? Pero este es contenido nada más para que puedas poner. Para decorar tu casa. Miren qué bonito se ve.
Y obviamente viene en... Mira, esto nunca lo había visto, que venga con una ilustración en lugar del color. Y aquí puedes elegir el diseño que quieres ponerle. Creo que son como reservas, ¿no? En este estilo se aplica mucho las reservas, cuando haces reservas de mermelada o de cosas, ¿no? No sé, ahorita no se me ocurre, pero... O este puede ser como para guardar el té. Este puede ser como galletas, son como besos, ¿no? O no, es café, es grano de café. Esto no sé qué sea. Estos son galletas, ¿sí? Son como frascos para guardar alimentos. Luego tenemos esta lata para harina. Uy, ¿te imaginas que más adelante hagan un kit de baking, de cocinar, de hornear? Y venga con un horno y puedas hacer pastel. No, no sé. Puedas amasar, puedas hacer panadería. Creo que en los Sims 3 había, en la tienda había una cosa de panadería, ¿no? Bueno, no me desvío aquí. Tenemos muchas opciones de diseños también para que decores tu cocina como más te guste. Luego tenemos panadera legado, que este es para guardar el pan. El pan recién horneado en tu nueva cocina campestre. Y obviamente tiene todos estos estilos que también están súper bonitos. Vamos a poner el de la gallina. Por aquí lo vi, ¿no? Para guardar los huevos de gallina. ¿Qué les parece esa idea? Y luego tenemos este otro que es un refractario, ¿no? Cacerola aires abueliles. Y este es como... También esto es muy común en este tipo de cocina. O no sé, de estilo. Estas... Refractarios para guardar comida, para hornear pastel de carne o cosas así. No creo que tengan jugabilidad, la verdad. Creo que es todo decoración. Ahorita lo vamos a ver, pero estoy casi seguro que no. Y por último, tenemos los armarios de la cocina, que eso también está algo muy bonito. Viene, qué bonito. O sea, está súper detallado. Me gusta porque tiene. Estos diferentes accesorios y se ve súper bonito. Hasta te quita la tarea te quita la tarea de decorarlo paso a paso. Mira, aquí viene el cabinet que es más grande. Ah, que este se puede combinar con este. Y entonces ya haces un estilo más completo. Se ve súper bien. Y ¿qué más? Ah, vamos a ver aquí. Esta es la versión pequeña, que son unos platos. Si alcanzan a ver. Luego, esta esquina. Creo que no me va a dejar ponerla. Pero ahí está. Es que va más arriba. Esta esquina también está súper llena de detalles. Vean. Está súper bonita. Digo, está bonita. No me gusta personalmente porque no es mi estilo, pero puedo ver los detalles y los detalles creo que están muy bonitos. Vean nada más. Esta es la esquinera. No lo puedo pegar ahorita, pero ustedes entienden. Y por último teníamos... Cómo termina la otra esquina. Y esta trae, vean, traen unos sartenes y unas toallas. Ah, se ve súper bonito, me gusta. Se ve muy detallado. ¿Qué les ha parecido? Y este es el contenido que tiene el kit de cocina. O sea, aparecen poquitas cosas aquí en el modo comprar. Porque solo fueron la cocina, la nevera. Estos accesorios. Ah, me faltó este. Este es un cubo abundancia de alimentos. Y creo que esto podría ser papas, naranjas, ciruelas quizás, cebollas. No sé, yo creo que ahí usa tu imaginación. Podemos usar nuestra imaginación para darle un nombre a lo que hay dentro, porque está bastante genérico, entonces se puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, este es un otro accesorio que puedes poner. Como este está bonito para el jardín. Quizás si tienes un jardín y te gusta como que tu sim sea
jardinero y eso, puedes ponerlo por ahí y da ese ambiente de que cosecha sus alimentos y cosas así. Yo creo que eso está lindo. ¿Qué les parece? Este es el contenido de el contenido de la cocina campestre. El kit nuevo de los Sims 4. Vale. Y con este terminamos de revisar la cocina. Y ahorita vamos a ver cómo funciona el tema de la suciedad. Primero que nada, vamos a ver aquí en las opciones del juego, en los ajustes del pack, van a poder ver esta nueva opción que se llama Zafarrancho de limpieza, que es el nombre de este kit. Y aquí puedes activar o desactivar el polvo. Si tú desactivas esta opción, entonces tus Sims van a poder vivir la vida normal, las cosas no se van a ensuciar y nada. Si la tienes activada, con el paso del tiempo las cosas se van a ir ensuciando y tienes que pues ir limpiando la casa, ¿no? A ver, si se dan cuenta, aquí la casa es nueva, entonces está perfectamente limpia, ¿ok? Si alcanzan a ver, ahorita les voy a enseñar. Si alcanzan a ver, van a ver pequeños destellos por ahí, en el piso. Eso quiere decir que la casa en este momento se encuentra perfectamente limpia. Está muy pulcra, perfectamente pulcra, como dice aquí la aspiración del Sim. Entonces, cuando pasa el tiempo, se va acumulando un poco y el Sim no limpia, se va acumulando un poco la suciedad. Se los voy a enseñar con un truco porque pues tiene que pasar días Sims para que lo puedas ver. Pero voy a usar un truco, el truco del tiempo, y voy a avanzar en varios días en el tiempo, moviendo la hora, para que vean cómo se va ensuciando, ¿no? Ahorita, como pueden ver, como les dije, se ve limpio y se ven pequeños destellos de limpieza. Entonces vamos a movernos al día siguiente. Primero me voy a noche y luego me voy a día. Y ya se dieron cuenta, ya hay polvo en el piso. Ya se ve más sucio. Mira, aquí podemos ver un bloque, un poco más de acumulación de mugre. Y por aquí ya podemos ver a estos personajes nuevos que son los. ¿Cómo se llaman en español? No tengo idea. Pero son estos conejitos que salen con el polvo. Bueno, se me puso un poquito loco mi juego por el truco que usé. Entonces voy a usar otra vez otro truco. Nada más para que no se me vayan a poner locos. Ok. Y entonces ya vimos que con el tiempo ya se puso sucio. Y de hecho, vean, hay esporas de suciedad por la casa. Eso no lo había visto. O sea, hace rato lo probé, pero no me di cuenta. Y sí se ve como esporas de suciedad. Entonces, el piso del baño está sucio, la recámara está sucia. Aquí hay acumulación de polvo. Y aquí están estos personajes con los que puedes interactuar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si adelanto un poco más, me parece que las cosas se ponen mucho más sucias de lo normal. Pero vamos a empezar con esto, ¿ok? A ver, aquí están los conejitos. Que hacen ruido aparte. ¿Los están escuchando? Ay, no, están súper divertidos. Entonces puedes interactuar con ellos, por ejemplo. Ahorita. Ah, ese fugó el perro. El Sim tiene este sentimiento que está tenso porque está en una zona sucia. Recordemos que este Sim tiene la aspiración de limpieza. Y esta Sim, por otro lado. Bueno, parece que también tiene la misma, pero aunque ella tiene la aspiración de me gusta la suciedad, por alguna razón.
Entonces vamos a poder interactuar con estos muñequitos. Las opciones que tienes es, puedes darle de comer, le das de comer polvo. Ahorita vamos a ver. Conejito de polvo se llama. Vean nada más. Le puedes dar de comer polvo al pequeño conejito. A ver, se está tardando un poco mi sim. No sé por qué. Ya dale de comer. ¿No quieres comer polvo, acaso? No, ya no me deja. A ver, vamos a ver aquí. Dar de comer polvo. Creo que está. Está friseado. Ahí está. Ahí viene la sim. Ahora le va a dar de comer polvo. Ah, ya le están dando de comer polvo los dos. ¿Viste cómo? ¿Vieron cómo le agarró un poco de polvo y se lo tiró? Y el otro se revolcó en el polvo. ¿Qué dice aquí? Le puedes pisar, puedes hacer mimos, puedes trabar una amistad con el polvo. Pedirle a Conejito de Polvo que busque objetos valiosos. O, a ver. ¿Qué puede encontrar? A mí sí me está friseada. ¿Qué pasa? Porque no, ya me, no me dejó. Ahí está. Le vamos a pedir que busque objetos valiosos en la casa. Hasta aparece la pala esa de búsqueda. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿O nada? El conejito de polvo de Yue no tardó en regresar con las latas vacías. O sea que hizo el mínimo esfuerzo y no encontró nada. Entonces, seguramente puedes hacer esto varias veces y encontrar algo valioso. No sé, no sé qué pueda hacer. Quizás es algunos simoleons o algún objeto. No sé. Habría que intentarlo varias veces. Dar de comer polvo otra vez. Voy a ver. Quiero hacerle mimos porque no me deja. Y mientras tanto a este lo vamos a pisar. ¿Qué les parece? Puedes pisarlo. Creo que así desaparece. ¡Ay! ¡Uy, pobrecito! Ya lo mató. Lo mato. Bueno, entonces, estas son las opciones que puedes tener. Más adelante a ver si nos da la opción de hacerle mimos y trabar amistad. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando la casa está sucia. Mira, ya salió uno por acá nuevo. Mientras más tiempo pase, pues más probabilidades tengas, vas a tener de que salgan más si no limpias a tiempo, ¿no? Ahora, hay una opción nueva que se llama comprobar nivel de polvo. Y esta otra nueva que no la había visto, no la vi en el directo, pero dice pedir ayuda para limpiar. Entonces, aquí puedes decirle a los amigos o a los que están dentro del solar que te ayuden a limpiar la casa. Primero vamos a comprobar el nivel de polvo que existe en este, en este, en esta casa. Esta planta está sucia. Tus Sims pueden empezar a tener problemas sociales y a tardar más en realizar algunas interacciones por distraerse con el desastre. Si no se toman medidas, la planta acabará cochambrosa. ¿La planta? No sé a qué se refiere con la planta, la verdad. ¿Se refiere al piso? ¿Se refiere a la casa? Pero bueno, entonces. Lo que entiendo es que mientras no limpies la casa, y sigue estando sucia, tus Sims no van a poder, no se van a concentrar y van a ser más lentos en hacer las cosas. Entonces hay que limpiar. Ahora, vamos a comprar las aspiradoras nuevas. Está este modelo, está este otro modelo y está este otro modelo. Además, tenemos las opciones de mano, aspirador inalámbrico, cortapolvo, perfecto de industrias, sushi succión. Y este era otro parecido. Entonces ya tenemos 5 objetos que te van a ayudar a limpiar la casa. Me pregunto si sin aspiradora puedes limpiar. Supongo que sí, ¿no? Pero bueno, entonces vean los modelos de piso. Te cuenta como qué hace el nombre y la descripción del producto, pero muy importante te dice hasta abajo el nivel que tiene la aspiradora de suciedad, o sea, de lleno en el compartimiento de suciedad. Y las tres dicen lo mismo, ¿ok?
Entonces, cuando le das clic, puedes ver pasar el aspirador para hacer como una limpieza general. La puedes colocar en el inventario. Si tienes varias, la puedes elegir como favorito si quieres que ese sim cuando limpie use esa aspiradora en especial. Y puedes vaciar la aspiradora cuando ya esté lleno. Y obviamente tiene también unas serie de mejoras que le puedes hacer, ¿no? Instalar batería de autorrecargable. Esto lo que decían en el directo, el Singurum, era que si tú juegas sin servicios, puedes usar esa función para que no gastes electricidad. Entonces, eso está bueno. Luego, instalar pulverizador. Instalar receptáculo sin fondo. Y instalar rotores de titanio. Supongo que hacen que la cosa se rompa menos o algo así. Y lo mismo pasa para todas las aspiradoras. Entonces, a ver, voy a ponerle a este como elegir favorita. Y a ella le voy a poner esta azul como elegir favorita. Ok. Y bien, acá acaba de salir otra mancha de polvo aquí. Porque ya sigue pasando el tiempo y no hemos limpiado. Ahora, la aspiradora de mano tiene las siguientes opciones: vaciar aspirador, elegir aspirador de mano favorito y colocar en el inventario. Okay. Me parece que esas son las únicas opciones. Entonces vamos a ver. Voy a decirle aquí, ya, como ya seleccioné una aspiradora, ya puedo dar clic en el polvo y me dice aspirar aquí. Entonces vamos a aspirar aquí. Y miren nada más. ¿Ya vieron la animación que está dentro del compartimiento de la aspiradora? ¡Está padrísimo! ¡Wow! Soy súper fan. A ver, voy a poner una lámpara más bonita porque creo que casi no se ve la casa porque no está bien iluminada. Voy rapidísimo a buscar una lámpara que ilumine mejor. Porque en serio que se ve. Muy oscuro. Listo. Vean nada más. Y ya está limpiando. Y la animación está padrísima. Lo debo decir. Está muy padre. Bueno, aquí se pasó la pared, ¿no? Pero está súper cool. ¿Qué les parece? Y ya vieron. Ya el piso. Ahora, lo que acabo de notar es que todo el piso en general se hizo más limpio, no solo esta parte que está limpiando. Me hubiese gustado que fuera más gradual. Hola Jair, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Reina, ¿cómo estás? El precio de los packs, estábamos comentando hace rato que parece que están un poco más elevados de lo que podrían costar por la cantidad de contenido que tiene. Ahora, creo que puedo hacer la diferencia entre contenidos de ropa y modo comprar, pero creo que este pack en particular no se me hace tan caro por $5 agregar jugabilidad, ¿no? Porque sí lo está haciendo y está padre, está agregando varias cosas. Pero hablando de accesorios de ropa, por ejemplo, se me hace que $5 está un poco caro para lo que trae. Bueno, si se dieron cuenta, ya limpió todo el piso, solo quedaron estos pocos de mugre en el piso. Y creo que aquí lo único que tienes que hacer es aspirar por encima. Entonces puedes ir y aspirar. Y el perro está aullando. Es lo que les decía, que tiene como esta. Le agregaron cositas del pack de mascotas para que las mascotas reaccionen a la aspiradora. Le tengan miedo o sean curiosos. Algo así decía el Singuru. Entonces aquí estamos aspirando. Supongo que al eliminar este, ¿creen que elimine todas las demás? Ups. Sí, eliminó todo. ¿Vieron? Ah, pero aquí quedó una. Ahora vamos a ver aquí si nos deja la opción de
Vamos a pedirle que busque objetos valiosos, a ver si nos trae algo esta vez. Y pues en general ya limpió toda la casa, si se dan cuenta. Ahora, quiero saber cómo se siente anímicamente en sus emociones, sentimientos. Dice, no se salva ni una mota. Y está muy concentrado por aspirar de manera concienzuda. O sea que eso lo pone bien. Por otro lado dice, aquí vive gente. Porque está limpio y no es un basurero. Por estar en una zona polvorienta. Y por último dice, hogar, dulce hogar, por ser lugareño. No sé. No sé si esas ya son como normales. Pero bueno. Entonces aquí el monito este. No, no nos trajo nada. Vamos a aspirarlo. Quiero que vean la animación de cómo lo aspira. También está súper divertida. Gana. Lo mató. Lo mató sin piedad. Lo mató sin piedad. Pues bueno, esto es como el contenido general que tiene este pack. No sé si quieren ver algo en especial que sientan que tienen que saber de este pack. Creo que en general está muy sencillo. O sea, al ser un kit, obviamente es muy puntual el gameplay que le está agregando. En este caso es suciedad progresiva en la partida. Si tienes activada la opción, recuerden que se puede activar o desactivar. Si no quieres tenerla todo el tiempo, eso simplemente le quita la desactivas y ya vas a poder seguir tu vida normal como sim. Pero si no, la suciedad va. Cada día que pase sin limpiar, se va a empezar a poner todo mucho más polvoso. A ver, voy a avanzar. Igual voy a hacer que se ensucie otra vez, nada más para ver las aspiradoras de mano. Quiero ver cómo funcionan las aspiradoras de mano y cómo se ensucian las superficies, porque había visto que también se ensuciaban las superficies. Pobrecito el conejito, sí, qué malos. Si fuera más gradual, sería una cosa más que hacer de los Sims, tardaría mucho. Sí, puede ser. O sea, entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué lo. Se queda limpio todo en un segundo. Porque si te imaginas ver al Sim limpiar toda la casa de un lado a otro, obviamente sí sería mucho más complejo y tal vez más aburrido, ¿no? Entonces por ese lado creo que todo está cool. Que sea como así de rápido. ¿Qué les parece? ¿A ustedes les gusta este kit? Sigo diciendo pack porque es la costumbre, les digo. Pero les gusta este kit, es algo que creen que le agrega a jugabilidad al juego, le agrega realismo. Yo creo que le agrega mucho realismo, si me preguntan. Vaciar aspirador. A ver, este aspirador ya está, en teoría ya está lleno. Y ya, ándale, la sucia. Lo sacó para tirarlo aquí. Miren. Nada más, esta es otra opción, otra cosa que no sabía. Cuando normalmente arreglas algo en la casa o cuando está la basura, a veces se te cae al piso, se quedan estos tumultos de basura, ¿no? Entonces me parece que ahora puedes usar la aspiradora justo para limpiarla. Y eso está súper cool, vean. Nada más. Está súper padre. Y ya en un segundo. Me gusta porque aparte la animación es muy realista. No sé si les gusta aspirar, pero normalmente se hace así. ¿Saben que lo que no supe es si no pregunté en el chat? Espero que lo puedan contestar después. Es si la aspiradora que viene en Rumba a la Fama. La aspiradora robot, la circular. También va a estar actualizada para que con este kit funcione para quitar la mugre. Tendría que ser, ¿no? Esperaría que sí, hay que revisar eso. Voy a preguntar para ver qué nos contestan. Ya se tardó mucho en quitar todo este bloque de mugre y cochinada. Y ahí va.
el perro a hacer más desastre. ¡No! ¡Toby! ¡Vete de aquí! Y aparece... ¡Vean nada más esto! Esto es lo que decían que... Ah, no. Olvídenlo. Que aquí... Nunca había visto que mi perro hiciera eso. Pero bueno. Ya limpió todo. Ahora vamos... Quiero probar la aspiradora de mano. Pero ¿cómo...? La tengo que meter al inventario, creo. ¿No? Y esta la voy a sacar del inventario. Y vamos a ver. Aspirar por encima. Esta sirve para las superficies. Pero creo que es solo para las encimeras. A ver, vean. Vean cuánta mugre. De años de mugre. Que, de suciedad que se ha juntado. Todos estos años que tenemos jugando los Sims. Está súper cool, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuáles de las dos aspiradoras les gusta más? ¿La de piso o la de mano? Supongo que las encimeras también se van ensuciando conforme las vas usando. Y es ahí cuando puedes usar esta aspiradora para limpiar, ¿no? Otra cosa es que los charcos de agua los puedes también aspirar. Aspirar por encima. Ay, este Toby es un cochino, vean. Tiene la aspiración de sucio. Le encanta la suciedad, vean. Se está revolcando en el pipí del sim. No, Toby, no hagas eso. Vamos a agarrarlo. Y aquí está. Aquí puedes ver. Digo, la animación la verdad no es muy precisa porque si está aspirando agua, pues no debería ser mugre lo que se ve, pero bueno, creo que se entiende el punto, ¿no? Pero está súper padre, me gusta, ¿eh? Está súper cool. Estoy de acuerdo contigo, Alario. Por este pack, por este kit, por el kit de limpieza, creo que es el único para mí que puede valer los $5. Los otros dos me parece que están demasiado subidos de precio. No, que el precio no corresponde a lo que trae. Es lo que creo. Y ya está súper pulcra la casa otra vez. Hasta brilla, vean. Se ve brilloso. Está súper bien. Pues miren, eso es el contenido que tenemos. Ah, ¿saben qué falta? Ver cómo la niña puede usar la aspiradora también. Mira, aquí le puse aspirar a la perfección, comprobar nivel de polvo. Ah, vamos a ver. Espérenme, acabo de ver esto. Vamos a hacer un desastre con pintura en el piso con la niña. Y vamos a ver si funciona la aspiradora para limpiarlo. En teoría debería funcionar porque pues eso debería estar súper obvio, ¿no? Listo, ya. Con eso es suficiente, pequeña Kero. Ahora tú vas a limpiar tu desastre. Aspirar a la perfección. Y aquí está. Sacó la aspiradora de mano. Y está aspirando como hacia el ambiente. Vean nada más. ¿Ya vieron? Vamos a acelerar. ¿Va a aspirar algo en algún momento? Sí, aspiró la mancha. Ya aspiró la mancha. Oye, está bien. Ahora ellos se pueden encargar de limpiar su desastre, ¿no creen? Ella puede limpiar el desastre que hace su hermanito, el infante. Porque los infantes también hacen un buen de suciedad. Gracias, Jimori. Ya tomé agua. Muchas gracias por recordarme. Pues bien, este es el tercer kit. Les recuerdo, son tres kits. El kit de ropa retro, el kit de cocina campestre y el tercer kit es el de limpieza. Lo voy a llamar limpieza porque el nombre es muy confuso.
Entonces, para mí, la verdad, este último vale la pena. Si eres una persona que te gusta el gameplay y juegas mucho Legacy y todo ese tipo de retos, creo que te va a encantar agregarle como este otro nivel de gameplay a tu dinámica. Si eres alguien que te gusta construir, pues quizás y te gusta el estilo campestre, quizás el pack de cocina pues sea lo tuyo. Y si lo que te gusta es crear sims y te gusta como la ropa retro y colorida, pues es el pack de ropa retro. Creo que los últimos dos, que son de accesorios, no, el precio está un poco elevado, sí. Pero bueno, quería como compartirles todo lo que tiene que traer para que puedan como evaluar si realmente quieren invertir, ¿no? Y es que esto ya es una inversión de tantos años que hemos comprado packs. Que si quieren invertir en un pack como un kit como este, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Hola Sergio, bienvenido al club de Simlish. Estábamos viendo ya el contenido de todo el pack. Ya vimos los tres kits. Kits, perdón. Me va a costar mucho adaptarme a la palabra kits en lugar de packs. Pero bueno. ¿Cuál ha sido su favorito? Dígame. Estaba adelantando el tiempo otra vez porque quiero probar la opción de que le ayuden a limpiar. Hay una opción, una opción que vimos aquí que dice pedir ayuda para limpiar. Y se hace que quiero ver qué hace esa. Ups, perdón, es que cuando haces ese truco del tiempo, tus sims se pueden morir en 2 segundos. Entonces tienes que hacer este truco de. Tienes que hacer este truco de restablecerlos para que no pase nada. Y luego tienes que subir las necesidades para que no se mueran. Pero bueno, ya está sucio otra vez. Entonces quiero probar esta opción que dice pedir ayuda para limpiar. Entonces vamos a pedir ayuda a su esposo. A ver qué pasa. Mire. Tiene hambre. No, ya está. Ups. ¿Vieron esa animación rota? Bueno. Después de hacer el truco del tiempo, la verdad es que se quedan como tontos. No se preocupen. No, es nada del otro mundo, ¿eh? Es por usar un truco. Bueno, ahora sí, ya se van a limpiar los dos. Es sábado de hacer limpieza en la casa. Y vean, se van. Ah, ella está limpiando con una. Ah, es que ¿sabes qué? A ella le quité la aspiradora del inventario. Por eso es que no está usando la aspiradora. Pero está súper cool. Puedes invitar, o sea, puedes pedirle a alguien que te ayude a limpiar. Por ejemplo, voy a pedir que me ayude la hija. Entonces va a ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Necesitas agarrar más responsabilidades, ya estás grandecita, necesitas ayudarnos a limpiar la casa. Pero papá, es que limpiar es aburrido, yo solo quiero jugar. No me hagas berrinches, jovencita. En esta casa todos cooperamos. Ándale. ¿Qué tal mis diálogos inventados? Vea los. Sí, Brooke. No sé si ya lo habías entrado antes, pero aquí están los conejitos. Véanlos nada más. Están súper cute. Están súper bonitos, la verdad. Están más bonitos que los hamsters que vienen en mi primer mascota.
Yo creo que el pack, a ver, el top 3, digo, el top 3 es aspiradoras. Para mí, mi top 3 es aspiradoras, ropa retro y cocina. Creo que el de aspiradoras, por mucho, es el mejor kit que salió. Entonces, yo sí lo recomiendo. Si eres una persona que te gusta como el gameplay, que te gusta como jugar como la vida real, ¿no? Creo que le agrega este nivel de realismo y de gameplay que te puede funcionar si te gusta jugar de esa manera. Y no, se quedaron platicando aquí los dos y hicieron los desentendidos para no limpiar. Qué bárbaro. O sea, a ver, va la mamá ahora. No puede ser estos dos que se están haciendo nada más porque no me quieren ayudar a limpiar la casa. Hola, mijita, vámonos a limpiar, ale. Y no, ahí se van a quedar platicando. No quieren limpiar, ¿por qué? Le pasó lo mismo. O es una niña muy manipuladora. Pero bueno. Yo quería ver cómo limpian. A ver, voy a hacer truco aquí para ponerlos. Ayudar a limpiar. A ver, ya. ¿A qué estamos jugando? Ahí está. Creo que ya van a limpiar. Sí, ya van a limpiar. Las dos. No, se fueron a sentar. No, ya se pararon. No, no sé qué están haciendo. Ay, bueno, ya sacaron la aspiradora las dos. ¡Órale! No inventes. Aunque yo quería que limpiaran aquí, no ahí. Esta familia es un desastre. ¿Cómo ven? Pues así es, chicos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigos del chat? ¿Cuál es tu favorito? Pues nada, creo que ya llegamos al final de nuestra transmisión. Les agradezco mucho que se hayan pasado un rato a ver de qué van los kits. Y pronto les vamos a tener ya toda la información disponible en simlis4.com. Estamos haciendo los posteos. Y cualquier cosa, pues saben que pueden preguntarnos en las redes sociales o en el próximo stream. Vale, entonces, pues nada, espero que les haya gustado este stream, espero que les haya resuelto algunas dudas. Y repito, cualquier otra duda que tengan, no duden en contactarnos o mandarnos mensaje y con gusto les contestaremos lo que sepamos, ¿vale? Y pues nada. Yo soy Davey y nos vemos en la próxima transmisión. Bye bye.